Desde Los Ramones, Nuevo León, México, Rancho Pruneda presenta el mejor ganado de México en la Expo Guadalupe. ¿Cómo están mis parientes? Espero que estén a todo dar. Ya teníamos mucho sin subir videos, pero el día de hoy tenemos uno muy especial, ya que estamos estrenándonos. Es la primera vez que venimos a una expo a exponer ganado. Espero que nos vaya con ganas. Ya va a empezar la calificación de las hembras, parientes, y nosotros traemos varias. A ver cómo nos va, parientes. La verdad, hay muy buen ganado contra qué competir. Ahí va entrando una de nuestras becerras. Espero que nos vaya muy bien. ¡Qué nervios, mis parientes! Aquí es donde duermen los rancheros por casi 2 semanas. ¿Quieren saber cuánto ganan? Antes de comenzar el video, parientes, por favor suscríbanse y denle click a la campanita. Gracias. ¿Cómo están mis parientes? Ya casi 4 meses sin saber nada de ustedes. Ya los extrañaba un chorral. Espero que no se hayan olvidado de mí ni de mis videos. Además, les deseo que en esta pandemia estén al 100% y sin ningún problema de salud, ni ustedes ni su familia. Que Dios me los bendiga. Primeramente, quiero comentarles que estamos de manteles largos, ya que es la primera vez que venimos a una exposición de ganado. Y después de años de trabajo, al fin lo logramos, ya que nosotros queríamos venir con una calidad genética respetable. ¿Cómo ven el ganado ustedes, mis parientes? Este ganado es de todo tipo. Hay producto de transferencia de embrión, de inseminación y de monta natural. Además, también manejamos distintas líneas genéticas. Ahora sí, que de todo un poco. Espero que les guste el trabajo que venimos haciendo, mis parientes. Como lo pueden ver, parientes, tampoco trajimos tanto ganado. Tan solo trajimos 5 machos y 4 hembras. Espero que nos vaya muy bien en esta expo, aunque es nuestra primera vez. Vamos con todo, mis parientes. Bueno, mis parientes, es importante que sepan lo siguiente. En la Beatmaster, y hasta donde yo sé, en casi todas las razas de registro en México, los animales se dividen por edad y peso antes de entrar a una pista de calificación. En el caso de la Beatmaster hay varios grupos, que van desde los 7 meses de edad, que es en la edad a la que se destetan normalmente los becerros y becerras, y hasta los 160 meses. Y en cuanto al peso, el mínimo para que un animal entre a pista es de 250 kilogramos y el máximo no existe. Por lo regular hay animales en las categorías mayores de más de 1 tonelada de peso. Estos grupos están tanto para hembras como para machos y a nosotros, los expositores, solo nos permiten meter a pista 2 animales por grupo. En nuestro caso tenemos 3 becerras de 8 meses de edad, por lo que tenemos que dejar una sin competir. Muchas de las ocasiones, además, los animales que exceden el peso permitido es porque les dan alimento en exceso y es necesario pasarlos a una categoría superior de edad para que sea pareja la calificación. La Beatmaster cada vez se pone más estricta en este aspecto, ya que no quieren animales excedidos de peso. Como lo pueden ver a continuación, parientes, existe un pesaje previo a la pista o a la calificación, en la cual todos los rancheros de todas las ganaderías ayudan para agilizar este proceso. Ahorita están pesando mi ganado, que yo creo que va a pesar un poco menos que lo que pesaban en el rancho,
debido a que el agua de la ciudad no les agrada tanto, porque contiene cloro, y el agua del rancho es mucho más natural, y esto provoca a que los becerros en un principio no les guste tanto tomar esta agua, y eso los hace tomar menos agua y también comer menos alimento, por ende bajan de kilos. Pero esto solamente dura un par de días, es cuestión de que se acostumbren. Y los pesos en general fueron muy parecidos a los que yo tenía en el rancho. Así que mis parientes, estamos cada vez más listos para entrar a pista por primera vez. Además del peso, mis parientes, los médicos veterinarios examinan de manera externa y en algunas ocasiones hasta de manera interna a cada uno de los animales. Se supone que es sumamente necesario las pruebas de fertilidad de los toros y a partir de los 24 meses, todas las vacas o vaquillas deben de estar preñadas o con un becerro nacido menor a los 8 meses. De lo contrario, no se les debe de permitir entrar a pista. Este es el deber ser, mis parientes, que espero que sí se haga, porque se supone que a pista entra el ganado sobresaliente, no solo a la vista, sino también en cuanto a lo productivo. ¿Cómo han estado viendo el ganado de Rancho Pruneda? ¿Nos ven alguna esperanza de que lleguemos a ganar algo? Ya cada vez falta menos para que ustedes puedan ver los resultados. Esperemos nos vaya bien. Pues se llegó el momento, mis parientes. Ha llegado el día de la competencia. No saben lo bien que se la pasa a uno en estos días. El ambiente es muy padre y familiar. Y los animales son sorprendentes. En verdad, mis parientes, por donde voltees, hay animales de todos los colores y sabores, pero todos de muy alta calidad, tanto genética como fenotípicamente. Se siente muy padre ver esta calidad en México. Como se los he comentado anteriormente, poco a poco estamos igualando la calidad genética de los americanos, siendo ellos que iniciaron esta raza de ganado. Pues bueno, mis parientes, ya está por empezar la calificación, y esta va desde los animales más pequeños hasta los más grandes, ya que compiten de la siguiente manera. Primero compiten para campeona becerra, después para campeona joven, vaquilla y vaca adulta. Y cada una de estas tiene sus categorías de acuerdo a la edad y peso de los animales. Esperemos que esta primera vez hagamos un buen papel. Algo que me sorprendió, mis parientes, es que he visto ganaderos que ellos mismos son los que pasan con sus animales a pista. La verdad, mis parientes, mis respetos, ya que se necesita una alta concentración y mucho autocontrol, ya que si los nervios desde las gradas son altos, no quiero ni imaginar lo que sienten ellos al estar en pista con sus propios animales. Ha de ser algo de locos. Pues parientes, esto ya comenzó. Esta sensación que se tiene al ver por primera vez a uno de tus animales en pista es una sensación increíble, ya que es el fruto de años de trabajo. Ahorita en este grupo hay 13 becerras, de las mejores ganaderías de México y de muy alta calidad, y dentro de ellas está una de las de Rancho Pruneda. Es algo que en realidad se disfruta en gran medida. Pero bueno, mis parientes, aquí el juez es el único que decide quién gana o no. Se pone a ver cada una de ellas primero, hace que den vueltas todas por la pista y luego les pone o las pone en el centro de la misma y va sacando de la pista poco a poco las que a su parecer no son las más sobresalientes. Cabe destacar, parientes, que esta calificación es muy subjetiva, a mi parecer, debido a que existen diferentes jueces y dependiendo al gusto de cada uno, se asigna la vaca o el toro ganador.
ya que cada uno tiene gustos distintos. He visto vacas que en ocasiones son las primeras en salir y después en otras exposiciones quedan campeonas. Por lo que si bien es una alegría ganar, esto no lo es todo. Y hay que disfrutar el momento, no solo buscar y buscar campeonatos. Lo que yo creo es que el esfuerzo y el buen trabajo al final darán sus resultados y sus frutos. Y a mi parecer, el juez más importante de cada una de las ganaderías debe ser tú mismo. Si a ti te gusta el trabajo que estás haciendo y tus compradores están satisfechos con los animales que les vendes, ¿qué más da si son o no campeones en expos o en cualquier lugar? Pero bueno, parientes, en esta ocasión no nos fue tan mal, ya que una de nuestras becerritas de 8 meses de edad quedó en tercer lugar. Se dice poco o fácil de hacer, pero para nosotros es un excelente resultado, ya que somos una ganadería joven y tener estos resultados en tan poco tiempo habla, como lo mencioné anteriormente, de que estamos haciendo las cosas bien. Como les comenté, parientes, esto es algo muy subjetivo, el ganar. El ganar campeonatos no debe ser el fin de ningún ganadero. El fin debe ser criar animales que sean productivos y que ayuden a los ganaderos en México a mejorar su producción y rentabilidad de su ganado. Pero no les voy a mentir, se siente padre ganar un moño en uno de estos eventos. Pero no fue lo único que ganamos. Concursamos más en este evento, pero me van a querer matar porque ya no grabé nada más. Con tanto alboroto que había, se me olvidó grabar las demás categorías, pero aquí les puedo mostrar a las tres vacas que obtuvieron un lugar este día. Aquí les voy a hacer un pequeño video de las tres hembras que sacaron lugar. Ellas son la Painted Oasis, la Sugar Chocolate y la Chaparrala. La Painted Oasis se la llevó nuestro gran amigo Wally, y las otras dos, mis parientes, las dejaremos como productoras para el rancho. Esperemos que el día de mañana tengan excelentes resultados y poco a poco ir mejorando nuestra genética. ¿Ustedes cómo ven estas hembras, mis parientes? ¿Les gustaron? Ah, y también podrán decir, ¿ganaron? ¿Y dónde están los moños? Ah, pues espérense tantito, aquí van. Se los voy a mostrar para que los vean. Como les comenté, mis parientes, le quiero agradecer a nuestro amigo Wally por la compra de esta hermosa vaquilla, hija de Panther Tiger, la Painted Oasis. Ya me comentó, parientes, que será una de sus donadoras en su rancho. Espero que tenga excelentes resultados. Por último, quiero agradecer a Daniel, que se aventó 2 semanas viviendo aquí. Parientes, por favor no olviden de suscribirse al canal y darle click a la campanita. Espero que les haya gustado este video. Y por último, quiero que vean este nuevo intro que tenemos planeado para el canal. Por favor me dicen si les gustó, lo dejamos. Si no, seguimos con el mismo. Que Dios me los bendiga y gracias.